Publicistas Radio. Ha habido distintas propuestas por parte de los ponentes y también quisiera enviar las propuestas por escrito a los compañeros de la UTIN. Voy a leerlas para que ustedes las analicen y poder votar los resolutivos de este foro con lo que es conveniente de cada una de las organizaciones que estamos aquí y cada uno de nosotros podamos entrarle a la lucha en diferentes facetas de ella, en el aspecto jurídico con iniciativas y con la tarea que tenemos que hacer. Por ejemplo, lo que decía el compañero Martín, una iniciativa de ley ciudadana en que el gobierno, una iniciativa ciudadana de ley en la que el gobierno sea el garante de los ahorros de los trabajadores. Esa iniciativa requiere de más de 120 mil firmas. No podríamos sacarlas a casa. Claro, tenemos que presentarlas en el aspecto coyuntural de las votaciones de este año para las gubernaturas y para prevenir y para ir allá al 2018, donde tenemos que tener el poder nosotros, porque compañeras y compañeros, no podemos dejar el poder en manos de estos ácratas liberales, compañeras y compañeros. Acompañada de esta iniciativa ciudadana de ley, es la otra auditoría ciudadana vinculatoria sobre los ahorros de los trabajadores. ¿Por qué razón? Que nos entreguen cuentas de nuestro dinero, que nos digan cómo lo invierten y dónde lo invierten. ¿Por qué razón? Pongo un ejemplo. En Colombia, que tiene un sistema parecido al nuestro, cada que cobran su jubilación, en su nota, en su talón, tiene su jubilación y tiene los montos de inversión que tienen, en dónde están ahorrados, cuánto es el interés, cuánto es el rendimiento y cuánto el trabajador jubilado en Colombia no está de acuerdo en dónde está invertido su dinero, tiene el derecho de poder decidir en dónde ahorrar su dinero, compañeras y compañeros. Esta es otra ponencia, ese es otro resolutivo. Uno más, designaba el doctor Gustavo Leal Fernández, bueno, lo vamos a completar porque yo no me voy a poner con esto. No, pero de buena onda. Rechazar la universalización de los servicios de salud y defender la seguridad social solidaria y redistributiva. Esa es la práctica, doctor. Muchas gracias. Lucha que hemos dado desde hace muchos años, que estuvo a punto de cristalizar y que quienes lo llevaron a cabo se desviaron de su conciencia y de su clase y de su ideología y abandonaron la lucha. Pero hoy estamos comiendo en las declaraciones del impuesto. Nos quieren reducir las pensiones, pero sí no nos quieren dejar de cobrar el impuesto. Los trabajadores de la UTIN dicen, hay que continuar la lucha, la Confederación debe continuar la lucha para rechazar las modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta y que no seamos grabados. Ya dimos impuestos cuando fuimos trabajadores. Ahora es justo que en la vida jubilada no se nos cobre impuestos porque ya dimos un nivel de plusvalía en la vida jubilada. La ley de protección a los derechos de los trabajadores del sector energético, claro, han sido violentados fuertemente los derechos de los trabajadores del sector energético a través de la propia reforma energética y necesitamos llevar una iniciativa de ley que proteja los derechos de los trabajadores en este plano. Y desde luego incluir en los resolutivos algo que es muy importante que dictaba nuestro compañero sociólogo Ernesto Bocadilla. Que la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana se sume a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Que la Confederación apruebe promover y
defender y exigir el pleno cumplimiento de los derechos humanos aprobados en la Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos de junio de 2015. Y finalmente, que la Confederación demande al gobierno de México que ratifique ante la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Estos son prácticamente las propuestas que se han hecho en este foro, y yo les pido a ustedes que, si no hay otra cosa que decir, lo pongamos a votación. Y en el sistema de acuerdo por estas propuestas de resolutivos, para que sean tareas de la Confederación y de todos nosotros, síganse manifestando. Y el esté en contra, no puedo votar dos veces, chavos. Sí, de acuerdo. Entonces, se ha llevado a cabo un poco más se puede decir así, pero compañeras y compañeros jubilados, estamos ante lo que dice el título de este evento. Estamos ante la agresión más fuerte de los neoliberales en función de los derechos de los adultos mayores, llámese pensionados, llámese jubilados, y de aquellos que no tienen una prestación alguna. Por lo tanto, tomemos la conciencia de que este foro y los más que vamos a hacer, como por ejemplo, cito a ustedes que el próximo lunes estaremos en los de la Confederación, se lo comento a los compañeros de la elección de la Confederación, hay un evento en Querétaro, nuestras compañeras nos han convocado, y vamos a estar ahí, primero Dios, ahí en Querétaro nos vemos a las 9 de la mañana para hacer un foro como este, allí en Querétaro, compañeras y compañeros, y así lo vamos a hacer aquí, en Oaxaca, en Guanajuato, en Guerrero, y ya están trabajando esos foros. Por lo tanto, les voy a pedir a nuestro compañero, secretario del Interior, Fernando Muñoz Ponce, sea tan amable y tan gentil de poder clausurar este evento, este foro de análisis. Bien, creo que primero que nada, Sindicato Mexicano de Electricistas se congratula de tener a estas personalidades que con toda razón han dado una exposición de cómo se está tratando a los adultos mayores hoy, no nada más en México, sino en otros países. Verdaderamente tenemos que preocuparnos de lo que está sucediendo en el mundo, con poco respeto que se nos está teniendo a nuestros adultos mayores, a nuestros viejos que nos han enseñado lo que tenemos y lo que somos. Hoy muy atinado el nombre de este foro, el foro de análisis sobre la agresión del Estado, la agresión del Estado a los adultos mayores y sus derechos adquiridos, porque es una violación sistemática que han tenido a todos los derechos que se han adquirido a través del tiempo. Hoy saludamos la excelente participación y quisiera darle un aplauso al licenciado José Ernesto Padilla Nieto, sociólogo. A un amigo del sindicato que muy continuamente está con nosotros, el doctor Gustavo Leal Fernández. Compañero secretario general Martín Esparza Flores, y en definitiva creo que hoy tenemos que reflexionar a lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer para respetar nuestros derechos adquiridos. Tenemos que organizarnos, ahí está ya una agenda que ustedes han votado, y creo que vale la pena que esa agenda no nada más se lleva a cabo por los que estamos aquí, sino que también seamos una caja de resonancia para todos nuestros compañeros adultos mayores. Por esa razón, hoy, siendo las 2:37 de la tarde, clausuro el foro de análisis sobre la agresión al Estado de los adultos mayores y sus derechos adquiridos. Muchas gracias. Buenas tardes.
mantente alerta a nuestra transmisión.